Momento de espacio publicitario y quédate porque te cuento dos increíbles novedades que te van a realmente gustar y tienes que aprovecharlas. Por un lado te recuerdo que está abierta la promo de abril. Te recuerdo que los cupos son muy limitados. ¿De qué se trata la promo abril? Que portar solo 349 dólares y te recuerdo que el precio normal son 500 dólares. Por tan solo 349 dólares vas a tener acceso a todo el programa que ofrece el programa Intro Tradenet, es decir, una cuenta fondeada de 14 mil dólares sin tener que pasar esas tontas pruebas de fondeo y por supuesto sin pagos mensuales. También un programa formativo que ofrece Tradenet en español y por supuesto también el acceso a una sala privada donde está José Antoine y muchísimos más traders. Pero además de todo esto... Trading 0, sí, nosotros, Trading Cero, sin nada que ver con Tradenet, te estamos ofreciendo unas cosas increíbles, como son acceso a 12 videos, 12 videos exclusivos sobre trading, además un documento sobre jugadas de trading únicos, un documento privado. Y además de todo eso, lo más increíble es que vas a tener cuatro mentorías, sí, cuatro mentorías con cada... Uno de los miembros de la sala. Atención, con José, con Antoine, con Pablo y conmigo. Cuatro mentorías es donde vas a aprender muchísimo más que en cualquier cursito de trading. Y además, como segunda novedad, te comento que hemos lanzado nuestros servicios. Previum, que ofrece dos oportunidades totalmente increíbles. Y te recuerdo también que aquí hay cupos muchísimos más limitados que los anteriores, inclusive. Por un lado, el servicio Premium A, que le llamamos, en donde te vas a tener una clase uno a uno con Pablo y una clase uno a uno conmigo. Pero además de todo eso, vas a tener durante todo un mes... Cuatro sesiones de trading en vivo, en directo, privadas con Pablo. Y cuatro sesiones de trading en vivo, en directo, privadas. Conmigo. Y luego también tenemos el servicio premium número 2, donde vas a tener clases 1 a 1 con José y también clase 1 a 1 con Antoine. Y durante un mes vas a tener 8 tutorías en grupo con José y con Antoine. Y además vas a tener correcciones individuales de tus jugadas. Este servicio premium A y este servicio premium B realmente quedan muy Pocos lugares porque los cerramos a principios del mes que viene. Atención porque hay muy pocos lugares. Luego no digas que no te avisemos. También puedes adquirir los dos servicios juntos. Toda la información, los links de pago, los links de información y demás. Vas a estar encontrándolo todo aquí debajo en la descripción de este video. Te esperamos. Realmente valen la pena tomar estos servicios. Vamos y seguimos con nuestro directo. Aloha, good morning, no, good afternoon, sería, no, good afternoon. <laughs> Chao Hola, chau. Hola, chau. Hola, chau. <laughs> ay, 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 buenos días a todos. Buenos días. <laughs> buenos días, buenas tardes, ¿eh? buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Depende de qué lado del país nos estén viendo, de qué lado del mundo, ¿verdad? de qué lado del país nos estén viendo. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a esto, ¿qué es? Eh, ¿Qué es? Bueno, es trading de post lunch time, básicamente. Este um, se estuvo <laughs> drogando el trading. <laughs> este es trading post lunch, ya saben, aquí lo que tenemos que hacer es divertirnos. Aquí lo que tenemos que hacer es somos poquitos, siempre somos poquitos, así que vamos a tratar de buscar alguna operacioncita. Calla por aish y vamos a tratar de operarla. Ah, voy a configurar esto. Sí, Voy a poner la pantalla completa esta vez porque si no, después me dicen Dani, que no se ve la pantalla de abajo. Entonces, bueno, vamos a poner pantalla completa. Eh, oh, WKSP, la estaba mirando en 260, me está comenzando a gustar cada vez más. Bien, para un, un breakdown en este horario es. Ah, no es operable, genial, porque un breakdown en este horario no es lo mejor. Bien. Eh, recuerda que pueden hacer todas las preguntas que tengan ganas de hacer. Si tienen ganas de hacer preguntas. Y si no tienen ganas de hacer preguntas, pues no hagan preguntas. Saluden, qué sé yo. Digan algo. Expresen en el chat. Hola Felipe, hola Gabi hola Rodrigo. Hola Alonso, Jordi, Mansalve, Saúl, Enrique, Daniel, Pedro, Patricio. ¿Quién más anda por ahí? Fernando, Adán, Guillermo, Enrique, Wagner. Eh, ¿Quién más? Bueno, no sé quién más está por ahí. Javi también. Ponky también. Hola, Ponky. Ponky. ¿Por qué me suena que a Ponky lo conocemos, pero no sé quién es? Me suena que a Ponky de algún lado lo conozco, pero no sé quién es. José también, Jesús también, Marcelo también. Ponky, ponky, la, 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 la. Bueno, vamos a ver qué encontramos. The After Hour, dijo. Más que After Hour, After Marker. La estrategia que vas a estar aplicando en estas sesiones post-lunch time, ¿no están en el curso? Sí, sí, son estrategias de reversal, son estrategias de post, de, de cambio de tendencia, son más small caps. Eh, ¿no, te, ¿No me escuchan nada? ¿No se escucha nada? Pues acá me dice que se escucha. ¿Se escucha mal? A lo aloja, a ver. Vamos a ir a las propiedades. Estamos micrófono USB. Pues estaría bien, ¿no? Ah, ok, ok. Se escucha bien. Entonces problema del micro. O oh, problema de, de la persona. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Por qué? HNR. HNR. No, naranja. Hoy SWL. Pues es lo único que encontré hoy buscando algún hal bajista. Uh, la están pumpeando de nuevo. Ojo al piojo acá, ¿eh? Ojo al piojo. Dani, ¿le das bola a las figuras chartistas? Algunas sí. Algunas sí. Eh, triángulos, alcistas, bajistas, simétricos. Y doble techo, doble piso, hombro, cabeza, hombro. Normal, invertido. Un halt es una pausa. Halt alcista, halt bajista, no existe. Eso es. Eso es halt a la baja y halt a la alta no existe. La acción es una pausa, es halt. Yo le haya puesto halt bajista, y bajista o alcista es porque los haltean cuando están comprando o cuando están vendiendo, pero cuando está subiendo o cuando está bajando. Pero no existe el halt bajista, el halt alcista, es halt porque la pausan, sí se pausa de la misma forma, por una inyección fuerte de liquidez, una caída fuerte, una volatilidad fuerte o porque tienen noticias. Bueno, los, los códigos de los halt ya los tiran, ¿no? Eh, es una parada y ya, yo le, le digo halt bajista porque la acción venía bajando nomás, pero. Que va es solamente una forma de expresarlo nada ¿no? más. Rdbx, o sea Rdbx fue la acción más nombrada hoy. Yo no le encontré un trade Yo no le encontré un trade, pero fue la más nombrada del día. Ya molesta que en todo lado salga Rdbx Rdbx. Uh, ¿Qué más tenemos acá? De OGZ. No. BTU bajó bastante. Puf, no, la verdad es que no. Algo extendido, algo con una inyección de liquidez inesperada. WKSSP en el Einstein, por ejemplo, dio esto, ¿no? Uh, entró liquidez de golpe. Esto hubiera sido bueno para buscarle el corto acá. Pero bueno, diario del lunes no lo hicimos. Igual no la podemos operar esta. Ta, 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 ra, 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 MXN. Wow, 12.80. No. Nah. Se ve... Cero volatilidad, parece, ve. Hola Dani, ¿cómo va PayPal? ¿Qué le iba a operar Pablo, eh? ¿La operó Pablo a PayPal? Eh... ¿qué iba a hacer Pablo en PayPal? No tengo ni idea, ch. supongo que habrá buscado un corto, pero no sé dónde. Eh. Y la operó al final, no, Pues yo me fui a almorzar y no vi si operó o no. La operó cómo terminó el día, alguien sabe cómo terminó el día. Obvio, o sea, creo hasta donde me fui, podría haber terminado el día con objetivo, pero no quiso tomar ganancias. Y después no sé cómo terminó el día. Ah. CBNA. Entró en el RIBN. Medio objetivo, claro, como estaba nomás. Ok. RBN. Sí, este es el trade que dio hoy fue muy bueno. Alcobasi sí, A, La recuerdo que la había hecho al principio. No es de mis preferidas. Imagino que la estarán viendo en 7200. Habría que poner una alerta. Voy a poner una alerta acá en 72.05. 4. Voy a poner una alerta para que me avise. SWL la, está, la están pumpeando, la tengo en la otra pantalla. Ah, escribí mal. Sí, sí, eh, pero la volví a escribir mal, chancos. Están pumpeando, ya hace rato. Pero ojo que ahí está el VWAP. Ojo que puede aguantar ahí. Eh. Ojo, ¿no? y si no, le podemos, podemos hacer un pumpeo a favor si está sobre el VWAP. Es decir, irnos al 4550 sobre VWAP. ¿Qué potencial tiene? 70. Porque si no. Esta acción ha estado muy pumpeada hoy. Estuvo muy, muy perseguida esta acción. Me voy a ir al 4550 de SWL. Para tomar la long y continuar. ¿Sí? Voy a continuar el pumpeo ahí con los muchachos. Con los muchachos y voy a ir al 50 también. La, la voy a perseguir, ¿sí? la voy a perseguir. Hasta el 70 probablemente la persiga. Cerró sobre el. abrió sobre el BWAP. Abrió sobre BWAP, lo cual es bueno. Abrió sobre BWAP. Ahora hay que esperar que esta vela es fundamental estos últimos 30 segundos que están acá. Y estos 30 segundos se mantengan sobre el VWAP y cierre sobre el VWAP. Si no, si no, bueno, pues hay que sacársela ya, ¿no? 50 no tomé, ¿ok? 50 aún al menos no tomé. Estoy esperando a ver qué pasa en estos últimos 10 segundos, ¿no? 11. Esto, esto es fenomenal de esta plataforma. ¿eh? Que te digan los segundos para el cambio de, de la vela es fenomenal porque sabes cuánto falta para la próxima vela. Orden iceberg, orden oculta 39.40. Es bueno, es bueno, es bueno lo que acaba de pasar. Orden oculta 39.40. Sí, por eso le estoy pegando sobre los bigwap. ¿Sí? Sobre los BWAP. Le estoy pegando para ver si la impulsan. Y si no, bueno, me las quitaré en 25, 20, 25. O sea, me las quito y chao. Eh, no tome 50 todavía. ¿Eh? Aún no. Pero se está manteniendo sobre BWAP. Están entrando vendedores, lo cual no está bueno. Ahora la pueden llegar a pumpear un poquito más. Y en donde la pumpeen un poquito más, pues voy a estirarla hasta 70, si va a favor. Y si no, bueno, ya saben el stop, ¿no? Pa, para, para, pa, 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 pa. W pero no, no es operable. Me gusta esa acción, pero no es operable. Eh, orden Iceberg en, en 50, Orden Iceberg. No se ve. No la van a ver. ¿Cómo sabes que está? Porque la, la presiento. Ahí está, la orden oculta. Ahí está la orden oculta. Ven, que no puede, no puede... Ahora se está poniendo un offer. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Capaz que 65 ya es una... Ahí está el 70 baby, let's go no me sacó la hija de puta no me sacó en 70 no me sacó, el... para que cancelo ay cancela, 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 cancela! No, 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 no cancela, 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 no bueno, salida 70 ay, bueno, dos tercios fuera, cancela man, cancela, rápida fucking, fucking teclado puto Teclado chino. No sé en qué idioma está este teclado, lo odio. Stop 35 resto. 40, 35, 40. Stop 40, sí. ¡Ay Dios! Por qué no te cancelaste? Odio este puto teclado, lo odio! <laughs> odio! Teclado choto! ¡Ay! Y odio. Ahí está, 95 tomo ganancias. 95 tomo ganancias. Ahí quería tomar toda mi fucking ganancia. Ahí. Ahí. Pero el puto teclado. Bueno, el subnormal soy yo, porque el teclado hace lo que vos, vos tocas, ¿no? Pero el teclado este no, no es un teclado en español, ¿me entienden? No sé si saben, pero no. Es de estos que no tienen la ñ. No sé cómo explicarlo. Que, que vos pone, querés poner un acento a una palabra y tenés que apretar dos teclas para poner el acento. Un teclado raro, ¿no? ¿solo este teclado raro? Stop por aquí, ven. Sí, ajusto un poco más el stop. Ah, con razón. Ya tenía una orden puesta y no me quería poner. Sí, los teclados de USA, sí, los teclados de USA de, de Estados Unidos, sí. Fucking teclados, sí. Y me, y me equivoco con las teclas. Bueno, en fin, tampoco le voy a meter la culpa al teclado. Igual me dio una muy buena. un muy buen trade. La jugada ha estado muy bien. Ha estado muy bien explicada. Creo que ha estado muy bien. No sé qué opinaron ustedes, pero estuvieron las dos sobre el BWAP. Acción que la estuvieron pumpeando. Vimos que la pumpearon. Dijimos, son vitales los próximos segundos. Eh, y bueno, igual como son vitales estos segundos. Si se mantiene sobre 50, podemos ir a buscar el 8.00. Si estos próximos 38 segundos se mantienen sobre 50, porque este es el punto de inflexión o pullback. ¿Ok? No, 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 ya sé. Una vez lo intenté, con, Ninja Speed, una vez lo intenté configurar y no sabe lo que fue. Un... un no, 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 fue un fastidio, lo dejé. No, no, no. Porque una cosa lo que te dice arriba y otra cosa cómo lo configuras, no, no fue un fastidio total. ¿Saben que lo peor, tengo tres teclados iguales? Usted dirá, ah, Dani, vas a ser tan subnormal de comprarte de tres teclados iguales. Sí, porque me compré lo de la marquita esta del dragón, que es tan bueno, ¿no? Que son mecánicos, no sé si lo conocen, la marquita del dragón esta, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y me compré tres, porque los rompo muy seguido, no sé por qué. ¿Por qué se rompen los teclados? No sé por qué se rompen los teclados. Eh, y bueno, <laughs> me compré tres por las dudas. En realidad, había, sí, me, me había comprado dos. Y resulta que el otro que tenía pues no era que no andabas, fuera. Resto Breckibben. Eh, resulta que el otro que, que no andaba era porque estaba enchufado. Short50 no, porque tenés los dos VWAP ahí. Punky, no sé, si tomas ese short 50, eh, pues lo, lo de mantener, el Big es la media ponderada por volumen y funciona como un punto de rebote fuerte, ¿no? Entonces, si se mantiene, si, veamos, esta acción lo quiebra. Ahora, esta acción no cierra sobre Big Este, perdón, perdón, a ver, vamos a marcarlo bien. Vamos a sacar la flechita, las flechitas primero. Voy a sacar las flechitas para que no molesten. Total. Creo que a ustedes no les importa si la flechita. Ya saben que yo si digo que entré, entré y si no, no. Eh, y vamos a sacar un poco de líneas. ¿okay? Vamos a sacar líneas, 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 líneas y líneas. Bien. Como podrán ver, lo de los VWAP funciona más o menos así. Primero es un VWAP, es una media ponderada por volumen y es un posible punto en donde la acción rebota. ¿Sí? Posible punto donde la acción. Puede rebotar, ¿ok? Entonces, al igual que la media de 200, el BWAP actúa como punto de pivot, por decirlo de alguna forma. La acción rebota. Entonces, nosotros tenemos que la acción acá puede rebotar. Cuando nosotros vemos que quiebra, nosotros podríamos decir que tenemos un cambio de tendencia, un alcista. No, porque esta acción solamente quiebra, pero no abre sobre el BWAP. Esta acción no, este periodo. El próximo periodo tampoco... Fíjense en que quiebra el VWAP, pero no se mantiene sobre el VWAP, sino que lo vuelve a quebrar a la baja, ¿ok? Pero cierra por encima, porque recuerden que una vela alcista, o sea, una vela de color verde, si usted ve la vela de color verde, tenemos un precio de apertura, un precio de cierre, un precio máximo y un precio mínimo, ¿ok? Como es una vela verde, sabemos que el precio de cierre está por encima de apertura, por eso decimos que el precio del cierre es acá de este periodo, por encima del VWAP, ¿no? Ahora la vela siguiente ya abre y se mantiene por encima y ya nos confirma que tenemos una tendencia alcista. Esto también sosteniendo que el volumen aumenta y que tenemos una acción que es posiblemente la vayan a pumpear, que le vayan a pegar, ¿ok? Le empiezan a pegar y pues ahí estamos nosotros bien posicionados para arriba. ¿okay? Si en este periodo de tiempo, lo, de, lo que lo decía, lo de lo segundo, es porque cada una de estas velitas, cada una de estas velitas, cada una de estas velas. Pues equivale a eh, un minuto, ¿no? Entonces son 60 segundos. Por tanto, si yo quería que esta vela, se la próxima, siguiente a esta, se mantenga sobre el BWAP, estaba mirando cuántos segundos faltan, por ejemplo, acá dice 29, para terminar esta vela. Entonces yo decía, es fundamental que la próxima vela abra sobre el BWAP y abrió sobre el BWAP, No, Entonces voy contando los segundos que faltan, faltaban 50. 10, cuando faltan 5 segundos y vi que ya estaba sobre el B-Wap, pues perfecto. Esto de lo de los segundos es algo que tiene esta plataforma. No sé si otra plataforma lo tiene, pero está muy, muy, muy buena. ¿okay? Ahora lo que podemos esperar es un pullback al BWAP mensual. Esto sí. 7.25, lo que pasa es que ya quebró 7. Ese... Eh, ahí pongo la flechita. Este pullback hubiera estado bueno si hubiera aguantado ese 7.00. Eh, o sea, el Short 50, Iván, lo que te expliqué, estaba la, el Big Wap. Como les dije ayer a Euder, que me mandó la foto, eh, si no lo vas a usar, sacalo y no enche lo huevo, o sea, para que no te hinche lo huevo el gráfico. Pero si lo vas a usar, respetalo. Entonces, bueno, podés tomar el Short 50 teniendo estos dos, estos dos Big Wap acá. ¿okay? Lo que podrías haber esperado es que quiebre el Big Wap. ¿sí? Vos acá tenés el 700 como punto de inflexión. Entonces, decís, quiebra el Big Wap... Sostiene el 7.00, va a buscar el pullback y acá es zona de short. ¿Ve? Esto es zona de short. ¿Ok? Acá podías tomar short, pero no lo hace. Va y quiebra el 7.00 como nada. ¿Ok? Short 7.00, claramente no. No. Porque tener, ponerle 40 céntimos de stop a esta acción me parece muchísimo. Muchísimo ponerle 40 céntimos. Sí hubiera sido bueno buscar un pullback ahí. Pero bueno, no lo respetó, chavo, lo cancelamos. Javi, bueno, te esperamos, te esperamos. Contar cómo determinan los niveles claves de ese Bueno, los determina por el level 2 y aparte por los soportes y las resistencias, Patricia. Ese WL hoy la, la, la jaltearon durante toda la mañana en largo. La jaltearon, la jaltearon, la jaltearon corrige, rebota en el bigwap, esto es lo que le hice, ¿no? Corrige, rebota en el bigwap y le empiezan a pegar de nuevo, ¿ven? Le empiezan a pegar. Y yo dije, ok, le voy a pegar al halt. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le pego al halt acá. Bueno, no, me sacó el stop. No no fue halt, stop cortito, pum, me sacó el chao. Acá hubiera sido bueno que quedara halt. No quedó. Luego veo que rompe el bigwap, bueno, y comienzo a tomar el short. Tomo el short este, y eh, lo que buscaba acá y por qué tomé este short es porque tomé el short a la baja, short bajista, que ya le llamo en realidad, eh, halt bajista, perdón. Eh, en realidad es un halt, es una parada. Quedó halteada a la baja, tomé ganancias y el resto brequive. Y bueno, ahora está esta acción que está haciendo el pullback a la media de 200, ah, al VWAP, ¿no? Está haciendo el pullback. ¿Cómo conozco varias ventanas en otra pantalla Dani? Tienes que apretar donde dice acá, donde dice show tobal Acá, show y la puedes sacar de... en todo, ¿no? Puedes hacerlo en el level 2. ¿Ves? Si, si, si está clickeado, si lo descliqueo, se va a la, a la terminal, digamos. ¿Ves algo en Wake? ¿Eh? No, la verdad es que no veo nada. ¿Dónde saco los indicadores? Eh, pues recuerdan que está en nuestro curso de trading totalmente gratuito, que lo pueden tomar, de hecho yo invito a que los tomen todo el mundo, sobre los que no lo hayan hecho más que nada, ¿no? Para aprender de trading. Es un curso súper, hiper, mega completo, ¿sí? De trading. Y después de hacer el curso, si quieres aprovechar la promo, por ejemplo, uy, la promo de abril, la verdad es que es una promoción única para, por un muy bajo precio, pues, la verdad tienes... Tienes un servicio que es único en el mercado, yo les puedo asegurar que es único, ¿ok? Dice, y los indicadores, bueno, ¿de dónde saco los indicadores? Clic derecho, indicadores, y acá tenés, agregar indicadores, y acá tenés todos los indicadores, ¿no? Todos los indicadores que quieras. Si esto lo hubiera visto hace cuatro meses atrás, no hubiera entendido, una a ver, como pero como lo vengo siguiendo desde febrero, me di cuenta de que algo voy cachando sumando al curso. Y claro, Patricia, eso totalmente no va mal. Si vos venís de otro mercado, de tu instrumento, o venís de que trabajás de... ¿De qué trabajás? De albanil. Por poner un ejemplo. Y te abrís la pantalla y encontrás uno con todos los colores y los grafiquitos, no tendré una bosta. Pero si ya... Ojo el 700, que ahora sí está bueno. Me gusta el 700, está un cortito. No muchas acciones tampoco. Le pego antes, me anticipo. Stop eh, 15 céntimos, no más que eso. Let's go, baby. Dame el punto 80. Y soy feliz. Soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz. Soy feliz. Adentro de Uber. A ver, Uber. Wow, qué buen short que le metiste a Uber, tío. Mara, hoy tomé un corto en, con 150 acciones, pero me tomó 100 en 21... en punto... 20, me, me tomó 100 en 21 y... 06 y la otra 50, 07. ¿Por qué pasa esto? Y porque te toma parcial. Y máximo metes una orden... Eh, market, ¿no? Establecer límite. Yo establecí un límite, por ejemplo, ahí en 700 y puse el límite 99. Me tomó 700. Porque había varias. Si no, máximo que me iba a tomar 99. Establece un límite hasta donde quieras que te tome. Por ejemplo, ahí, stop limit 7, 700, 799. Entonces ahí... Presionas así y dices, bueno, a ver. Uf, hija de puta. Espérate. 18 me las voy a tener que sacar. Me las voy a tener que sacar. Si quiebra 18 va a tener un rally muy fuerte. De haber visto ese, ese 18 no lo hubiera tomado. Si quiebra 18, puede tener un rally muy fuerte esta acción. Tengan cuidado. Si la tomaron, tengan cuidado. Si quiebra 18, puede tener un rally hasta 40. Me la voy a tener que quitar. Me la quito, me la quito. Fuera, fuera. Puede tener un rally muy fuerte. Porque no confío en el, en el BIWA por la entrada de volumen que tiene. Si hace un pullback ahí, bueno, pues la volvemos a entrar después. Volvemos a entrar. Uh, uh, um. Mira, Miren el 20, miren el 20. La cantidad que hay. Mm, mm, mm. Se puede tener un rally hasta 40, incluso. Por eso me las quité. Wow, Mara. Se desploma. Se desplomaron. Pensar que estas acciones, Mara Río, abrieron con, con el BWAP con, con el, la criptomoneda, con el Bitcoin a la alza. Uh, otra vez, la puta, mira cómo me engañó. Ah, qué lástima. Ahí se pone OTCB. Bueno, no importa, podemos volverla a entrar. Ay, me engañó, me engañó, qué lástima. Ay, qué lástima. Ay, qué lástima, qué engaño que me metió. Me hizo un engaño chicaña. <laughs> engaña picaña. Bueno, pero ahora está muy lateral. Vamos a ver qué hace. Works. Cualquier acción que vean extendida me la pasan, ¿eh? Sobre todo si es Small Caps. ¡Wow! ¡Works! <laughs> um, o oh, RDBX. RDBX Fue la acción más nombrada del día hoy Pero no sé, yo no la encontré Y ahora y sigo sin verle un trade a eso Che, si esta acción, un dólar, vale Ah, no es operable okay. ¿Qué? ¿No le dieron like al vídeo? Ah, bueno, si no le dieron like No sé qué están haciendo acá Mira, como dice acá el banner pues Dale like, man ¿Tomabas ganancia en .80, Dani? Sí, en .80 me quitaba dos tercios en 80 y ajustaba esto por aquí. De hecho ya tenía la salida en 80. De hecho la voy a volver a tomar. ¿eh? Es que me gusta, me gusta ese trade. Está mal si la vuelvo a tomar. Pero qué tan mal. <laughs> Porque me gustaría tomarla y agregar el 90 y tener más libertad de stop o sea, llevarla al stop a 30, ¿se entiende? Tomar menos acciones, recién ahí tomé bastantes, entonces me las tuve que quitar, o sé sea, tomar tomar menos acciones y tener más libertad de stop. No, 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 es que sigue estando débil de volumen, o sea, todos estos compradores están atrapados. Todos estos compradores están atrapados. Trade de revancha sería tomarla por tomar, digamos, en cualquier... Con tal de tomarla, ¿no? Uy, te sacó el stop y tomás. O, uy, la acción está haciendo para arriba y yo tomé mayor, Entonces le pegás para arriba y, y terminás perdiendo, ¿sí? CBNA. Ay, no la vi a, CBNA. a ver, Ay, no quiero que se me escape porque está... ahí está. Con arca preciosa. Dame una P, te doy la P. ¡Ay no! ¡No me tomó! No me tomó. Alerta de Alcoba, 7200 más. Me acaba de saltar una alerta en Alcoba. ¡Ay no me tomó! Y era, mira, mira, ay qué lástima. Era para agregar 90 ahí. ¿eh? Alerta de Alcoba, no, pero súper extendida. Tomaste 7, 10, sí, está bien, stop 30 incluso, pero sí. Yo le quería dar un stop más, sí, tomar mil y mil, para poner un número. Entonces, darle un stop más larguito. Pero que va, no me tomó. Pues, bueno, no importa. No importa. Capaz que está mejor que no me haya tomado. Drip. Wow, drip. La están, le están pegando en este momento. DRIP. Ah, pero es un ETF. Ok. Sí, tiene una izquierda bastante sucia. Eso es cierto, Ponky. Ni te lo discuto. Mmm. PLC Ah, no SEP, hoy no la operé, pero sé que a muchos la operaron, SEP. Le han pegado hoy. Han exprimido esa acción. VX no es un ETF. Sí. Sí, sí. PLC. Salió por todo lado esta acción. Ah, no es operable. Cierto, 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 cierto. x works le están pegando ahora <laughs> pero no es operable no es operable pe, pe, pe. Increíble, ICOA. No es operable, no se puede operar. No, o sea, no tiene ningún secreto. No se puede operar. Punto. Steve. Sí, bobo. <laughs> RDBX. RDB que en algún momento del día le voy a operar porque realmente la han operado todo el mundo hoy. ya por gusto le voy a hacer un trade en cualquier momento por placer le voy a hacer un trade ¿qué pesa más? ¿el vivo diario o el, o el de un mes? yo uso los dos, el naranja es el intradiario y el celeste es el mensual ¿esto es vivo, Felipe? Mm, depende sí, es vivo <laughs> ¿No dice en directo en YouTube? Dice en directo. Sí. No había entrado a esta hora. Ajá, Felipe, porque estamos en vivo en directo todos los días a partir de las 9M, hora de New York. Pero también ahora estamos haciendo algo a la tarde. Tarde, mañana, tarde, noche. Un puto canal de televisión. Un puto canal de televisión de trade. El primer y único canal de televisión de trading. Ya saben, si quieren auspiciar, pues se comunican conmigo. Me mandan algo lindo y con gusto los auspiciamos. CBNA, <laughs> -A, a ver. Esto es una locura CBNA. A la noche Peñita... No, esta noche al final no tengo peña. Bueno, no puedo ir. Cambiaron los planes de último momento, así que. Hoy es noche de chicos en mi casa. Me quedo con mi hijo, así que de algún lado nos vamos a ir a, a algún lado, nos vamos a, ir a pasear. Está muy bueno que sigas a la tarde. Sí, está muy bueno para ti. Bueno, para mí también, por eso lo hago. Este. ¿Cómo viene Colón? Venimos, venimos mal, venimos mal. No venimos bien. No venimos mal, pero no venimos bien. Ayer nos anularon un gol. Mamita querida, si no hubiéramos ganado, estaríamos mejorcito, más posicionados. Nos anularon un gol, papá. Con bar y todo, ¿eh? El bar está en un bar, pero tomándose un porrón. Pero tenés el punto 80 de SWL. ¿Qué más querés? Basicrypto. O sea. ¿Qué más querés Crypto? ¿Qué más querés? Ya tenés que quitarte dos tercios, tres cuartos y te tiene que chupar tres pitos los huevos en la acción. Base cripto. Que hace trading de criptomonedas, ¿no? Haces trading de criptomonedas. Breakout en criptomonedas. ¿Cómo crear una billetera Terra? Mirá vos. Este, estoy mirando tu, tu canal, eh. <laughs> Top 3 de los mejores exchange. Toma. cómo crear un monedero para guardar nano <laughs> muy bien no es operable. MDBL. Está entrando mucho volumen a MDBL, eh. Uy, ahí apareció Batman de nuevo. Algún día lo voy a agarrar. Hace como 3-4 días que está. Viene, me chupa un poco de sangre y se va, hijo puto. Eh. SWL parece que la empiezan a pompear de nuevo para abajo, o sea que la empiezan a pegar a la baja. Changos, qué buena acción. Qué buena acción, MDBL. ¿eh? Pensar que me sacó el stop y empezó a caer como la gran 7. Nunca me pasó eso, es la primera vez. Ah, no puedo operarle MDBL yo. Es la primera vez que me pasa eso. Que me saca el stop y la acción va a favor. Qué raro, eso nunca se ha visto en el trading. Qué raro. Dani, ¿qué marca la diferencia entre los que fracasan y los que los logran? En el trading o en cualquier ámbito de la vida, Seison. Porque te lo voy a decir como en cualquier ámbito de la vida, no en el trading, ¿eh? En cualquier ámbito de la vida, los que persisten. Son los únicos que triunfan en cualquier ámbito de la vida. ¿OK? Los que bajan los brazos y se dan por vencidos rápido, ¿sí? esos son los que fracasan. Aprender de los errores y ya. O piensan que algún futbolista, un deportista profesional, eh, no fracasó un millón de veces antes de triunfar en algo, por ejemplo. O piensan que un ingeniero no fracasó muchísimas veces en sus... Eh, no, fracasar no es la palabra, no, no, no tropezó un millón de veces mientras estudiaba ingeniería. O creen que no. <laughs> Hoy estoy motivacional, sí. Hoy, hoy soy el gurun zen. Hoy me... ¿Tomé la pastilla? Ay, sí, pero más temprano. Capaz que se no me fue el efecto. Bueno, que alguien nombre binarias o Oliver Vélez, así se me... Se me... Así, vuelve el... así vuelve el efecto. Marro, No, ni crea. Todo el mundo. Pero imagínate que si decides de un día para otro, bueno, reprobé tres finales, no quiero seguir. Ya, fracasaste. ¿Y por qué no saliste un cuarto, un quinto, un sexto, un décimo final hasta que lo logras? Arry. Qué, qué risa rara la que tiene René Zavala. Tienes la risa más rara que he visto en mi vida. Guau, <laughs> Michael Jordan lo ha dicho. Sí, dudo que Michael Jordan haya dicho eso. Lo ponen en la figurita. Dice, fallé 10.000 tiros para poder llegar a tirar el, final, el tiro de la final. Michael Jordan, dudo que él haya dicho eso, ¿no? Eso es un dicho viejísimo, ¿no? Pero bueno, lo, se lo ponemos a Michael Jordan para que quede lindo. Lo dijo en una conferencia de prensa y quedó muy lindo, pero eso no lo dijo Michael Jordan en pedo. ¿no? <laughs> Así le dice Oli a su trader, dice. <laughs> seelämed ei ole meie me, mängija me . kikkida . Bueno, le hubiera sacado solamente mil dólares. Hay gente que ha pagado cursos mucho más rápido. Bueno, se que estaban en proporción en, en Bolivia. Claro, es que viene a Bolivia, a Bolivia no le podés cobrar tres... A ver, si venías a Argentina a vender un voy a decir Argentina porque vivo yo, porque si no quedo mal por Bolivia, pero lo mismo, y Venezuela lo mismo. Si vas a Argentina a vender un curso de tres mil dólares, no te lo van a comprar. Venía a Argentina a vender un curso por 900 dólares, va a haber más gente que te lo compre. <laughs> Podríamos operar el, 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 el peso argentino frente al dólar, dice. ¿Te imaginas? Hoy sé que subió el blue, ¿no? Manuel debe ser de Argentina. Hoy ah, ¿Cuánto está el blue? A ver, vamos a buscar. Yo miro en dólar hoy. No sé dónde lo miras vos. Yo en dólar hoy. sale un poco de publicidad. Dólar hoy, 200 dólares está, ¿no? En promedio, ¿no? 200 el, el oficial a 110, bueno, casi el doble, ¿no? El dólar bolsa, o sea, no te conviene comprar el dólar bolsa, te conviene. Y el contado con liqui tampoco te conviene. Y el solidario <laughs> tampoco, tampoco te conviene, ¿no? Así que básicamente te conviene ir al blue. ¿Volviste a saber algo de Varo? No, hace mucho que no hablo. Bueno, pero es que hace mucho que no hago entrevistas ni nada, Alejandro. Hace mucho que no hablo con nadie. Estoy un poco... Un poco vago. Hablo con un grupo de traders, sí. De hecho, mira, a ver. Acá, ¿quién está? Está Norberto, Matías, Turi, el Nono, Agustín, ¿quién más está? SWL rebotando a la media de 200 ahora. Use. Que lo parió. Le pifié. Che, ¿no hay acciones activas hoy? Solamente eso. Pensé que iba a haber más actividad. Jason, muchos de Bolivia, te vemos. Claro. Ahí lo tenemos al gran al gran Boris Aguilar. Gran Boris. No sé si lo conoces. ¿Puedo repetir lo que dijiste la no 900 dólares? No, pero no era... Ay, oh, Dios. RDBX. Me tiene cansado de RDBX. Sale por todo lado. Quiero operarla. Quiero operarla solamente para decir operé RDBX. Voy a ver ese long 40 si descansa unos segundos. Solo para decir operé RDBX. Porque no puede ser que todo el mundo la esté nombrando tanto. Y yo digo, puta, quiero pegarle a RDBX 40. Posible long 40, pero necesito un descanso. No yo, sino la acción. Bueno, yo también necesito un descanso, pero estoy hablando de la acción. No quiebres, no quiebres 40. No quiebres 40. Bien. 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 Me gusta cuando me respetan, que cuando yo digo no lo hagas, no lo haces. Bien. Bueno, ahora rebota en 34-35. ¿Ok? Rebota 34-35. Vamos, dale. Hacé lo que te digo, ¿eh? ¿Puedo hacer lo que te digo? Y yo te remuevo con acciones al contado. Vamos a hacer una cosa, yo te tomo 3000 en acciones al contado y te remuevo el nivel si, si rebotas ahí. ¿Ok? Y te tomo en CFDs también, obviamente. Vos rebotás ahí y yo te tomo. Jason, yo entrecé la mano con Boris en forma de. ¡Ajá! Ah, no te laves más esa mano, mamita. No te las laves. Me imagino que no te habrás lavado mala mano. Como el capítulo de Los Simpsons, ese que no se lavan malas manos. Ahí está el 40. Bien, hizo lo que le pedí. Ahora, si hizo lo que le pedí, ahora tengo que tomarla, ¿no? En 40, si entran compradores, porque si no me va a decir, loco, hago lo que vos hago, me pedí, y encima, uy, qué feo que esté a la izquierda de esta acción. Bueno, la voy a tomar, la voy a tomar igual. Vamos a hacer un rally ahí. Vamos a buscarle, exagerando 10 céntimos, 5 ¿no? de stop. 1, 2 en riesgo-beneficio. 8 céntimos, yo estaría feliz igual. Y no, pero si vamos a ponerle más acciones, porque si no, no me va a dar la gana de quitarme, porque si voy a tomar poca, tiene sentido. Sí, vamos a tomar más. 3 por 5, 15. ¡Uh! Tecon. Tecon parece que está activa. Imprimiendo el 39, bien, bien. El 39, a ver ese 40, a ver, pichín, uh, qué iceberg que hay en 39 en arca, iceberg en arca 39, iceberg en arca. Fíjense cómo la P imprime, la P es arca, ahí tenemos 40. Miren la P de arca, fucking. Ahora OTCB, ahí está el 40, pero no, el 39 hay una oculta, ahora con el este no, 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 todavía no. Necesito print en 40 porque hay unas ocultas ahí que son duras. Ocultas duras. Fellas ocultas ahí en 39. No sé si lo ven. Pero fíjense en cómo imprime 39. Wait. 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 Y no tomé. Me cago en la hostia puta. Wait, wait, wait. <laughs> Ay Dios, ¿por qué soy tan pelotudo y tan joven y tan pelotudo? Quedaría a los 60. <laughs> Yo también. Esperé demasiado. Creo que nos salvamos igual. ¿Qué nos puedes compartir sobre lo más importante de la psicología? Bueno, ten paciencia. Lo más importante. Bueno, me acabo de salvar en esta acción RDBX. ¿OLB? ¿Dónde está Ponky que no me está tirando acciones, nada? Uh, mira, OLB. Más ¡Ah, tarde. DLNG. Ya no tiran acciones, no dicen, no dan ninguna extendida, antes eran buena onda. Ahora son una mierda. What? Ah, okay. No veo naranja. El tema es que esta hora, sí, el de la, la hora ahora no es de las mejores, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Todos los días estamos haciendo algo. Hola, guapo, dice. Hola. SWL fue un buen trade, el primero. Eh, el segundo, pues no fue tan buen trade. El primero, vea, pam, pam, tin, tin, tin. El segundo, tin, stop, boom, para abajo. Qué chota esa acción. Ribn 3350. 48 58. 10 céntimos stop. Wow, 10 céntimos stop solamente para R Let's go, baby, eh. Let's go, baby, eh? Let's go, baby. 48 38 10 céntimos, dije yo. 20 céntimos, 30 de stop. No, no, no. No, aparte se dice falso break. No, no, no. Beru Falso break, no. falso break, no, me van. Veru12. Seguís en plus. ¿Qué estás haciendo? Ahí buscando el 33, supongo, o tomaste antes. No sé qué estás haciendo. ¿Qué haces ahí? La verdad, Jason, sí, de pocos me acuerdo. O sea, los, los, los libros de trading son para para leer algo, ¿no? Para entretenerte. La verdad es que ningún libro de trading te va a servir para absolutamente nada. Acá me van a matar por haber dicho eso, pero imagínate que un libro de trading que te escrito hace 10 años, si te digo que el mercado de enero es muy diferente al mercado de abril, imagínate el mercado de hace 10 años, ¿no? No es ni siquiera parecido a lo que se puede hacer ahora. Entonces es como que ningún, ningún libro de trading sirve para absolutamente nada. Porque el mercado es variante, el mercado es cambiante. ¿ok? Entonces, ¿qué va? Eh, trading en la Zona de Mar Dagla es, es un libro de psicología. Entonces está bueno y es el más leído del mundo en cuanto a trading, ¿no? Ahora, su autor nunca fue trader. Entonces es, un, es raro, pero es el libro más leído. Eh, pero en cuanto a. Aprender trading con un libro, Pff, yo te diría que ninguno. ¿Qué querés que te diga? Es mejor la práctica. Que bueno, pero está bueno si tenés que leer algo. Bueno, el método Wyckoff no se escribe así, pero no importa. Entiendo el método de Wyckoff es el método Wyckoff o Wyckoff existe un método que se llama así. No, no sé. ¿eh? <laughs> si es lo que yo digo está mal escrito. Sí. No sé si es el Neto Winecraft o el Neto Wico. No lo conozco. Después tenés lo de eh, Alexander Elder, ¿no? El, el vivir del trading. Después hay uno que es el nuevo libro del trading. Es tan bueno. Te diría que te vayas más para la parte. Más para la parte psicológica, pero no. no, no, no. El entrenador de trading, que estaba bueno también. Eh, no me acuerdo otro así rápido. Eh, Leone Gacela, esa es una poludé. Es una de terrible, pero es bueno si lo querés leer. Porque. Lo que pasa es que hay, hay libros que son como. Es como. A ver. Ponele que no te gustó la película Titanic. Pero no, o, o Gladiador, que a mí me fascinó Gladiador, la vi 50 veces, pero no importa. No te, gust, no, no te gustaría ver ese tipo de película, no te, pero la tenés que ver. A ver, no te gustan el tipo de película del padrino, ¿no? Pero lo tenés que ver. ¿Por qué? Y porque es una obra maestra del cine. Que no te guste, bueno, no te gustará, pero la tenés que ver porque es una obra. Entonces, eh, León y Gacela es una pelotudez, pero bueno, lo tenés que ver porque... ¿Qué sé yo? Porque todo el mundo lo vio. Entonces, vos lo tenés que ver también. Y el libro de Oliver Bell, corta hoja por hoja, limpiate el culo. Pero ojo, que no sirven para limpiarte el culo porque las hojas son, son trucha. Entonces, tan trucha como él son las hojas de su libro. Entonces, no te sirven ni para limpiarte el culo. ¿Ok? El libro de Meir Barak estuvo bueno, está bueno. Yo lo leí en PDF. Me costó porque me cuesta mucho leer en PDF. Me distraigo mucho. Imagínate que. Estás así con, el, con el, la tablet, ¿no? Leyéndolo y decís, ah, voy a mirar eh, Hotmail. ¿Me entendés? Eh, pero bueno, está bueno. Lo que sí me costó mucho leerlo, pero porque estaba en PDF. No me acuerdo cómo se llama el de Meir Barak. Eh, a ver si lo busco acá. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo, lo tengo acá. Eh, se llama... Eh, 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 se llama eh, Algo del sur, El encantador del mercado Encantador de mercado O el encantador de trading algo así, sí, sí, acá está Lo que pasa que está en inglés no, Bueno, encantador del trading sí algo así Memoria de un operador de acciones Encantador de mercado, ok, ok, está bien Por eso, está bueno. Son para leer, tenés que leerlos, están buenos, son divertidos, qué sé yo. ¿Te van a enseñar algo? Y no. No te van a enseñar una chota. No te van a enseñar nada. ¿Te sirve de algo leerte Trading en la Zona y le vas a hacer caso a lo que dice Mark Douglas en un libro? No. No le vas a hacer caso. Mark Douglas te va a decir. Eh, te va a dar los cinco pasos para esto, los pasos que vas a pasar por cada vez que haces un trade, bla, 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 bla. ¿Me entendés? Eh, ¿y, ¿Y qué pasa? Eso te va a enseñar algo y no te va a enseñar nada, porque el día que tengas que hacer una operación, lo vas a experimentar por cuenta propia. Okay. Pablo escribió un libro, pero, que, pero nada que ver con trading. Yo escribí un libro 50 veces eh, y de hecho tuve un problema con una editorial de, acá de, Ar de, de Argentina y de España, la editorial, porque no se los mandé. No me pagaron igual, ¿no? Pero bueno, como que habíamos firmado después, me dijeron, después me hice asesorar y me dijeron que no es un contrato eso que había firmado, sino que era una especie de precontrato lo que había firmado... Eh, pero que no, está, no, no había montos, entonces no me habían pagado ni nada por el estilo. Entonces no lo publiqué nunca. Básicamente lo que contaba en el libro son las diferencias. Hacía eh, una especie de, de introducción al trade y después las diferentes estrategias por las que había pasado en mi vida en el trade. Imagínate el 2008 acá. Estaban todas, eh, Estaban todas. Después me arrepentí y... Y no las publiqué. Y no las publiqué. Eh, Iván, yo creo que mandé, var eh, uh, mandé varios capítulos a varias personas para que lo, para que lo lean, para que lo analicen y para que le digan si le gustó. Tuve críticas constructivas, por supuesto pero al final a ver lo tengo todavía en el Dropbox está en el Dropbox eh, Dropbox está pero pero al final nunca lo estoy iniciando sesión del Dropbox Oh, uh, me olvidé la contraseña. Sí. A ver. Jaja, <laughs> olvidé la contraseña. Qué boludo. Bueno, a ver, olvidé la contraseña. Eh, Se ha enviado la contraseña a tu mail. A ver, a ver si, a ver si les, les muestro algo así de más por arriba. Restaura la contraseña de Dropbox. Dropbox. Ok. Restablecer contraseña. Qué boludo, cómo me olvidaron. A a... Es que. Nueva contraseña. A ver. Dani, Pepito Juárez. El trader. Ahí está. Listo. Ah, la escribí distinta, <laughs> qué pelotudo. Uh, tu plan actual es de 200, 2000 GB. <laughs> uh, a ver. Bien. Ok. Tu plan actual es de tanto. Bueno. A ver. Eh, aceptar todo. ¿Y dónde está el Dropbox? No lo encuentro. Omitir. Todos los archivos. Acá está. A ver, todos los archivos. Curso de trading 2015. Datos de sala. No, ¿Qué es esto? No. Libro de trading. No sé lo que es programa. Datos sala. Ah, hay algunos. Acá está, sí. Eh. Acá está, acá está, acá está. Imágenes. Un baño de realidad.